Rayadas de Guadalajara. Vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al América. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del América vencerá a las Chivas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión, amigos, tendremos un partidazo, ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban la visita de las Águilas del América en partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, señores, este partidazo se va a llevar a cabo este miércoles 6 de marzo y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se pierdan de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del Guadalajara. Las Chivas, como recordaremos, no llegan tan bien, y es que como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Cruz Azul en el torneo local el sábado pasado. En esa ocasión, amigos, visitaron al Cruz Azul, pero al final terminaron por ser goleados 3-0. Por otra parte, amigos, tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Jardine. Como recordaremos, vienen de enfrentarse a los rojinegros del Atlas la jornada pasada. Y en esa ocasión, amigos, vaya que terminaron por golear al equipo de Atlas, y al final el marcador terminó 5-1. Y bueno, los encargados de hacer las anotaciones fueron Julián Quiñones, 2 de Henry Martín y 2 más de Zendejas. Por lo que, amigos, a mi parecer, pienso que este partido se lo lleva el América, lo termina por ganar 1-0, y bueno, ya veremos qué tal les va. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y el América, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305, que viene siendo el canal de Fox Sports 2.